Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un gusto tenerles acá de nuevo, agradeciéndoles que se hayan conectado para nuestra charla de Hablemos sobre Realidad Nacional, que este día la hacemos en un horario inusual a petición de nuestra invitada, que ya la vamos a presentar, pero este día queremos dedicar tiempo a hablar con alguien que maneja el tema, que conduce el tema de turismo en el país. Y vamos a estar hablando sobre los desafíos y apuestas del Ministerio de Turismo para contribuir con el desarrollo territorial en El Salvador. Y tenemos como invitada a la ministra de Turismo, Morena Valdés. Muchísimas gracias por conectarse, ministra. Morena Valdés es investigadora, académica, administradora de empresas, comunicadora y relacionista pública. Actualmente, pues, funge como ministra de Turismo del Salvador. Ella ha consagrado su vida al estudio profundo del marketing y la publicidad, pero orientado sobre todo a exaltar la imagen de El Salvador en sus dimensiones de turismo y negocios ante los salvadoreños. La experiencia adquirida desde hace más de 20 años le permite tener una visión amplia de cómo se deben gestionar proyectos en forma integral y además construir estrategias de proyectos sociales a nivel nacional e internacional. Y este día queremos abordar cuáles son esos desafíos y apuestas que tiene el Ministerio de Turismo para contribuir con el desarrollo territorial en El Salvador. Queremos agradecer también a las entidades que nos apoyan para mantener este espacio funcionando los días miércoles, Hans Seidel Stiftung y la Fundación FOR, y a todas nuestras redes de desarrollo territorial también que impulsan diferentes temáticas en todo el país. Este espacio es para escuchar las voces de personas que están haciendo trabajo territorial, que están impulsando políticas y acciones que tienen que ver o que están vinculadas con el desarrollo territorial en El Salvador. Así de que sin más preámbulos, queremos agradecer a la ministra Morena Valdés que se haya tomado su tiempo para compartir con nosotros y le cedemos los micrófonos, ministra. Bienvenida. Mil gracias, Enrique. Las disculpas del caso que tuvimos que cambiar de horario, pero tuvimos justamente hoy por la mañana el lanzamiento del Marca Café del Salvador en conjunto con el Ministerio de Agricultura y el Consejo Salvadoreño del Café y ya no pudimos hacer en la mañana. Para mí es un honor y un privilegio estar en este espacio en donde vamos a contarles muy brevemente cuál es el trabajo del Ministerio de Turismo y cuál ha sido los grandes desafíos que estamos teniendo, ya que nunca íbamos a imaginar que nos iba a tocar dirigir esta cartera en medio de una pandemia que ha sido definitivamente algo que nos ha golpeado a todo el sector turístico. Así que sin más, voy a empezar la presentación. Yo he pedido también a mi equipo técnico que les comente que justo me llamaron a otra reunión, así que voy a tratar de ser breve para dar la presentación, para que así podamos tener un diálogo, que entiendo que ese es lo rico de este espacio. Entonces, voy a tratar de ser bien breve, precisa y concisa. Ojalá no vaya muy rápido y así después nos quedamos discutiendo acerca de justamente estos desafíos y apuestas que estamos teniendo para contribuir en el desarrollo territorial de nuestro querido país, El Salvador. Bueno, lo primero, siguiente. Lo primero que les quiero contar es cómo está conformada la cartera de turismo. Mucha gente piensa que solo es el Ministerio de Turismo y no, nosotros estamos conformados en el país por tres instituciones en la cartera de turismo, los cuales es el Ministerio de Turismo, que es el ente rector, el que rige y, por supuesto, el que ejecuta también toda la política pública. Corsatur es la Corporación Salvadoreña de Turismo, que es quien se encarga de la promoción y el posicionamiento. Es decir, Corsatur es el que se encarga de toda la parte de mercadeo, promoción, montaje de eventos para poder posicionar El Salvador tanto a nivel interno como a nivel internacional. Y el ISTU es de las instituciones, la más antigua, es el Instituto Salvadoreño de Turismo, que es la que vela por la administración de, por el momento, 14 parques recreativos que tenemos en el país, que ojalá todos conociéramos. Así que después voy a hacer
Voy a hacer una encuesta a ver cuántos conocemos nuestros parques recreativos. Y por supuesto, algo que se caracteriza de esta gestión del presidente Nayib Bukele es el trabajo articulado. Yo con toda propiedad siempre digo, puedo mencionar que es primera vez que un gobierno se articula para trabajar. Porque para poder hacer turismo necesitas todo lo básico que necesitas para poder ser un destino turístico, por ejemplo, agua potable, tratamiento de aguas negras, una educación ad hoc para ser un destino turístico, salud, por supuesto también una buena distribución de energía eléctrica, también una buena conexión de internet, innovación tecnológica, etcétera. Es decir, todo lo que necesitas antes de poder ser un destino turístico. Y por supuesto, infraestructura pública de calidad, como también conectividad vial, como por supuesto también infraestructura pública que pueda ser utilizada por toda la población, tanto nacional como por nuestros turistas internacionales. Así que por eso se conforma. El primer gabinete de gobierno articulado es el gabinete turístico, porque para el presidente Bukele, desde que estaba en campaña y desde que hace su plan Cuscatlán, el turismo es uno de los sectores que más le está apostando. ¿A través de qué? A través de nuestro programa emblemático Subsidy, que después estaré explicando. Siguiente. ¿Qué pasó antes de la pandemia? Porque siempre nosotros lo decimos, todos los ministros de este gabinete, jamás nos imaginamos que nos iba a tocar una pandemia, que definitivamente en este caso para nuestro sector fue un gran golpe a la economía del sector. Antes de la pandemia, el turismo representaba el 6% del PIB. La contracción de visitantes en 2020 fue del 73%, algo muy similar de lo que sucedió a nivel mundial. Y tuvimos que, desde el día uno, como ustedes saben, la cartera de turismo, porque aquí las tres instituciones trabajamos de la mano con el Gabinete de Salud Ampliado para poder hacer esta reactivación ordenada y segura del sector turismo. Desde el primer día, nosotros nos sentamos con el Gabinete de Salud. Yo siempre cuento esta anécdota, que cuando a mí me llaman al Gabinete de Salud Ampliado, justo estábamos en la planificación del torneo mundial de surf y justo estábamos en la planificación de las vacaciones de Semana Santa y de nuestro plan anual del 2020, y cuando justamente todos los epidemiólogos me decían esto va a durar al menos un año, yo les hacía levantaba la mano y les preguntaba, pero miren, ¿será que podemos hacer el torneo con las medidas de bioseguridad? Y siempre me respondían, ministra, la última pandemia duró 2 años y no se pudo hacer nada. Entonces era como... Pasé por todas las etapas cuando te dicen del duelo, ¿verdad? Desde la negación, como queriendo decir, no puede ser que no vamos a poder hacer nada en este año 2020, hasta la aceptación que teníamos que trabajar de la mano con salud y ver de qué manera después podíamos volver a esta nueva normalidad que se le denominó. Siguiente. Por supuesto, aquí nosotros tenemos dos pilares estratégicos, que es la política de turismo con énfasis en el surf y el Plan Nacional de Turismo 2030, que les invito a que ustedes pueden descargarlo desde nuestro sitio web del Ministerio de Turismo, para que ustedes puedan entender cuáles son estos pilares que se basan en nuestro Plan Nacional de Sostenibilidad 2030 y, por supuesto, esta política nacional con énfasis en el surf debido a nuestro programa emblemático SurfCity, que es el ancla. Yo siempre digo, no es que nos vamos a ver los otros productos turísticos, es que El Salvador siempre se promocionaba y se posicionaba con todo, pero cuando tú te posicionas o te promocionas con todo, al final, en la mente de las personas, no logras tener un top of mind. Entonces, todos los otros países de la región lo habían hecho, un Guatemala con su Corazón del Mundo Maya, un Colombia con todo el tema de su campaña que inició con el tema del riesgo que te quieras quedar, un Costa Rica con su verde, un Perú que inició también con un posicionamiento a través de su Machu Picchu y después trabajó con la gastronomía, o por ejemplo un Chile que empezó a trabajar también con todo el tema de gastronomía y también con todos sus productos bien particulares en donde se posicionó muy bien, o una República Dominicana que se posicionó con su sol y playa. Es decir, teníamos que ver cuál era ese benchmarking que estábamos haciendo de los otros países para decir, bueno, El Salvador, ¿en qué bueno? ¿En qué se distinga? Y el presidente Bukele lo visualizó muy bien desde el principio. Dijo, somos buenos en las olas porque son constantes, porque es algo que es único en toda la región y es así como ahora. Yo siempre digo, qué bien que cuando nos están catalogando en la región, siempre dicen El Salvador, el subsitio, porque entonces ahí ya nos estamos posicionando. Siguiente.
Bueno, entonces estos son los tres pilares que tenemos para el desarrollo turístico territorial. Muy brevemente, es la identificación que hicimos justamente para la pandemia del COVID-19. Nos sirvió para hacer una identificación de inventarios de empresas turísticas. Vimos cuál era la existencia de destinos y productos especializados, porque ya teníamos el ancla, pero entonces ahora, ¿cómo vamos a conectar ese ancla con toda la oferta turística que tenemos y con toda la existencia de los destinos que tenemos? Además, también estudiamos la vocación de los territorios, por supuesto, las oportunidades para la comercialización y promoción, y además fortalecemos también los CDT. Los CDT son los Comités de Desarrollo Turístico. El fortalecimiento también de las capacidades de los actores y empresas turísticas a través de estas capacitaciones y, por supuesto, viendo de qué manera también nos ayudamos con información de cofinanciamientos y fondos específicos, que también eso lo trabajamos en el 2020. Y algo que fue crucial, nosotros desde el primer día empezamos a crear los protocolos de bioseguridad para los 5 grandes rubros turísticos que tenemos en la ley de turismo, que son alimentación, alojamiento, recreación, información y, por supuesto, transporte turístico. Y, por supuesto, el tercer gran pilar es la articulación, ¿verdad? Vuelvo y repito, trabajar articulado la cartera de turismo, el gabinete turístico y la cadena de valor del sector. Trabajar también con toda la parte empresarial y, por supuesto, muy importante con nuestra comunidad que tenemos en el territorio que está representado a través de los CDTs. Yo agregaría aquí también la articulación que se hace. A veces no son los CDTs los que están fortalecidos, sino que las ADESCO. Eso es bien importante en las comunidades y en el territorio. Siguiente. Bueno, aquí también trabajamos en inversión en infraestructura básica como valor agregado. Estamos, o sea, como lo dije, para poder ser un destino turístico de primer nivel necesitamos todo lo demás. Siempre de nada nos va a servir posicionar a El Salvador como el mejor destino de surf que se conecta con los destinos si no tenemos que sea de verdad que esté fortalecida, y por supuesto la infraestructura turística es básica, ¿verdad? Y el trabajo articulado de las instituciones, eso hace también sostenible en el tiempo que los destinos turísticos también sean ese ancla, pero que cuando venga el turista, tanto el nacional como el internacional, encuentre lo que se le ha prometido a la hora de la promoción y el posicionamiento. Siguiente. Aquí quería explicarlo porque muchas veces dicen, ¿y qué es SurfCity? O sea, es un concepto, una marca, etcétera. Entonces, SurfCity es exactamente, yo voy a volver a insistir, es el ancla con el que nosotros nos posicionamos. Pero SurfCity es más allá que una marca o más allá que un simple concepto. Es una estrategia que tiene tres grandes componentes que nosotros lo hemos dividido según la pirámide. Vuelvo y voy a insistir en esto. La infraestructura turística pública y privada que debemos de tener es básica, pero también uno de los componentes muy importantes es el componente social, que tiene que ver con nuestro recurso humano, y el otro gran componente es todo el componente productivo, que tiene que ver con nuestra empresa privada. Aquí en el componente social, que tiene que ver con el recurso humano, estamos hablando de la cultura turística que debemos tener en los territorios, tenemos que hablar de la capacitación que debemos darle a nuestros guías turísticos y servicios turísticos de calidad, los idiomas, que eso es importantísimo, la inocuidad alimentaria, sobre todo en el rubro de alimentación, los primeros auxilios en toda la parte, por ejemplo, si le estamos apostando, por supuesto, a surf, sabemos que esto es básico porque debemos de tener, por ejemplo, todo el tema de guardavidas. También todos aquellos destinos turísticos que le han apostado a los deportes acuáticos tienen fortalecidos también toda esta parte de salud. La bioseguridad ahora con la pandemia COVID-19, la Organización Mundial de Turismo estima que vamos a vivir así en todavía con todo este tema de bioseguridad y COVID-19 al menos hasta el año 2023. Porque si bien es cierto, vamos a ir superando la pandemia, pero mucha de la confianza que van a tener los turistas, tanto nacionales como internacionales, se va a basar en cómo han manejado los países o los destinos específicos la pandemia a través de la bioseguridad y, por supuesto, trabajar mucho en este componente social y el recurso humano, la formación vocacional, ¿verdad? Porque aquí muchas veces lo que nos pasa, como ha sido tan orgánico el sector turístico, ¿verdad? Y nunca se le había apostado, entonces ha habido un crecimiento del mercado y de la oferta y de la demanda muy, muy natural. Entonces, la oferta turística que tenemos no compensa lo que estamos teniendo de demanda en estos momentos. Por ejemplo, yo les pongo el caso
que cuando hicimos el torneo mundial de surf, no nos alcanzaron, por ejemplo, las habitaciones y mucho menos el recurso humano que teníamos en toda la zona de la Libertad, y tuvimos que utilizar otras zonas. ¿Por qué? Porque se ha pensado en pequeño. Entonces, pero como ahora el sector turismo es una gran apuesta del gobierno, entonces tenemos que ver de qué manera capacitamos y preparamos a nuestro recurso humano para poder tener esa oferta turística que compense la demanda que estamos teniendo. En el componente productivo, que es el empresarial, ahí, como decía, ya hicimos un inventario turístico. La mayoría de nuestro inventario está alojado en el gran rubro de alimentación. Ese es el porcentaje mayor que tenemos. Después le sigue alojamiento, después está recreación y después vamos con transporte turístico y por último el de información. El de información incluye, según ley, por el momento, que están los guías turísticos, los tour operadores. Ahí nosotros incluimos en la pandemia, en este inventario turístico, a todos aquellos que no están incluidos y los estamos atendiendo. Tenemos una base alrededor de 3.500 empresas en todo el territorio nacional y, por supuesto, el desarrollo de productos turísticos y la gestión turística, entre otros, aquí en este componente productivo. Siguiente. Entonces, con SurfCity, ¿qué es lo que queremos? Es posicionar, ¿verdad? ¿Pero a través de qué? Realización de torneos de surf internacional, ejecución de proyectos de infraestructura, capacitación del recurso humano, articulación intersectorial y potencialización con los destinos turísticos especializados. Que eso ya se los vamos a explicar más adelante. Siguiente. Aquí, justamente, ustedes dirán, entonces, SurfCity, entonces, toda la zona franja costero marina y en donde estamos ejecutando esos tres componentes que vimos en la pirámide. Cuando les digo toda la zona franja costero marina, es que toda nuestra zona tiene spot para surfear, pero no solo para surfear, sino que también para dar otros productos turísticos de sol y playa, que tienen que ver con playas que no tendrán las olas tan grandes como las que tenemos en las cinco fases identificadas en SurfCity, que ya tenemos más de 50 spots justamente en estas cinco fases, que va desde el occidente hasta el oriente del país, la gran ventaja del país, que tiene diferente tipo de olas y que puede ser muy, muy enriquecedor toda la experiencia que podemos tener, pero también tenemos otros productos y destinos turísticos especializados en donde ya a través de una metodología de la OEA identificamos cuáles son los que ya tienen un desarrollo y en donde nosotros podemos trabajar. Aquí nosotros estamos viendo 8 destinos especializados, los que están marcados, en donde ya también incluso tienen un nombre y son los que estamos desarrollando y que estamos trabajando junto con el ancla de SurfCity, que con muchísimo gusto después, si alguien tiene dudas, le vamos despejando. Pero lo que le quiero decir es que no solo SurfCity es esta estrategia ancla, esta estrategia sombrilla, en donde vamos conectando justamente las otras experiencias que podemos vivir en el país, porque la otra gran ventaja competitiva que tiene El Salvador, que no va a tener nunca ningún otro país de la región, es que tenemos distancias cortas. Entonces quiere decir que lo que siempre nosotros posicionamos del país, ¿verdad? Que un día puedes estar en la playa en la mañana, a mediodía puedes estar almorzando en el volcán y en la tarde cenando en el centro histórico. Entonces esa ventaja no la va a tener ningún otro país. Y además de eso, tenemos otra gran ventaja, que nuestro clima cálido los 365 días del año, que si bien es cierto no llueve, no nos llueve como llueve en Guatemala, o como llueve en Nicaragua, o como llueve en Costa Rica, o como llueve en Panamá. Entonces, eso también nos da, sobre todo para aquellos mercados en donde el sol no le sale durante todo el año, a veces, sino que solo dos meses al año, se busquen ese tipo de experiencia, sobre todo ahora en época de pandemia, en donde estamos teniendo la tendencia también, según la OMT y todos los países de la región, nosotros lo estamos viviendo, en que todas las personas para su vacación lo que piensan es en una actividad turística al aire libre, llámese sol, playa, montaña, sitios arqueológicos o pueblos en donde puedan caminar y no estar en lugares con aglomeraciones. Siguiente. Aquí, bueno, pero entonces decimos, ¿para qué estamos trabajando en el sector? ¿Por qué estamos haciendo eso? Y al final siempre nosotros decimos que el sector turístico lo que nos da, aparte de que nos vienen a visitar, nos conocen, por supuesto nos da ingreso de divisas. Aquí nosotros hemos hecho una proyección de lo que nos genera tanto en visitantes como en ingreso de divisas el sector turístico, que también ahí con mucho gusto se los
esa presentación se las podemos dejar para que ustedes hagan los análisis correspondientes. Estas son estimaciones que están basadas también en la tendencia mundial que también nos da la Organización Mundial de Turismo. Es más, nosotros estamos acelerados en la recuperación del sector. Si no pregunten cuando quieren ir a la playa o la montaña y reservar hoteles, generalmente siempre los fines de semana sobre todo están llenos, y hay muchos que, por ejemplo, me comentaban que ya tienen reservaciones hasta octubre de este año, en donde viene ya gente de estadía larga. Entonces, esto es lo que estamos nosotros acelerando. Siguiente. Y por supuesto, el otro gran, ¿para qué estamos buscando eso también? Para generar empleos. Esa es una proyección que tenemos de los empleos que podemos generar a través directamente y por supuesto los indirectos. Eso es algo que para nosotros es primordial, porque al final el sector turístico lo que hace es que genere empleo de calidad. ¿Por qué? Porque genera empleos en la zona. Y nunca me voy a olvidar, hace aproximadamente antes de la pandemia, cuando voy a una de las playas de La Libertad y me dicen dos familias: ministra, gracias porque están posicionando el país, porque la gente viene a invertir, porque yo antes tenía que, era alguien de servicio, un mesero, alguien que tenían familia, que todos eran de servicio meseros. Antes nosotros teníamos que viajar hasta San Salvador, no veíamos a nuestros hijos y no teníamos oportunidad de estudiar. Pero ahora, porque como está la inversión y está el hotel en donde yo puedo trabajar, ya regresé a mis estudios y ya le puedo dar tiempo de calidad a mis hijos. Entonces, eso es lo que hace el turismo. El turismo es aquel sector en donde podemos dar trabajos a las comunidades, y precisamente ahora más que nunca vamos a tener la oportunidad de hacerlo, porque vuelvo a repetir, la tendencia que vamos a tener al menos en los 5 años que restan es que vamos a querer un turismo rural, un turismo sostenible, un turismo de experiencia al aire libre. Aquí tenemos también estadísticas acerca de la contribución especial que tenemos nosotros por el momento según ley, que con mucho gusto también se los puedo explicar, y por supuesto también una estimación que tenemos hasta el 2024 de los viajes turísticos internos y cuánto nos ingresan por esos viajes que tenemos a nivel interno, que es la gran apuesta que le estamos teniendo todos los países, porque en la recuperación de la pandemia COVID-19, primero lo que se ha hecho es revitalizar el orgullo nacional de nuestros destinos turísticos, porque yo les aseguro que muchos de ustedes que están en este espacio no conocían algunos destinos turísticos, sobre todo aquellos que nosotros consideramos que son lejos. A mí nunca se me va a olvidar las primeras veces que yo trabajaba en el tema de imagen país, cuando visitaba otros países de la región, que para ir de un punto al otro nos tardábamos 3 horas y eso era como lo normal. Entonces nosotros aquí cuando decimos vamos a ir hasta San Miguel y nos vamos a tardar 3 horas, o sea, es como a veces para alguien que se levanta todos los días y va a su trabajo en tren y se tarda 2 horas y media en llegar a su trabajo y se regresa. Entonces, siempre es cuestión de que, como yo siempre lo decía a la hora de hacer estudios diagnósticos del salvadoreño, porque a veces no nos sentimos orgullosos de nuestros destinos o de nuestra cultura, es porque como siempre hemos tenido muy cerca todo, yo siempre les digo este ejemplo, tenemos un volcán en el patio de nuestra casa, porque no importa si vamos en bus, en moto, en bicicleta, en carro, lo tenemos ahí el volcán y lo estamos viendo, y a veces no valoramos ese paisaje y eso que nos está dando el destino turístico, y es como lo vemos. Como lo vemos todos los días, no lo valoramos. Y cuando viene un turista internacional o un extranjero, te dice, tienen el volcán enfrente. O sea, ustedes lo pueden ver, no importa en dónde lo estamos, de qué manera nos estamos transportando, o que tengan ahora, más que nunca, que tenemos el mar a 20, 25 minutos, y que cuando vamos, y los salvadoreños generalmente vamos y comemos, le damos la espalda al mar y no disfrutamos el sonido del mar, etc. O sea, todas estas experiencias es lo que nosotros tenemos que revalorizar, ¿verdad? Ese orgullo nacional de que tenemos un país que tiene lo mejor del mundo para ser turístico. Porque te das cuenta cuando vas a las ciudades grandes, en donde han tenido que hacer un gran esfuerzo y una gran infraestructura para ser turísticos. Entonces nosotros tenemos esa gran oportunidad, pero va a ser bien importante el orgullo nacional que tengamos y que valoricemos, y entonces cuidemos también nuestros destinos turísticos. Por ejemplo, el tema de la basura es algo importantísimo, que eso es algo cultural que también tenemos que trabajar muchísimo, y por eso es que el turismo interno es un gran reto, sobre todo en aquellos países que siempre han
tenido ingresos a través del turismo internacional, pero que ahora debemos de aprovechar el turismo interno y el turismo intrarregional también, que es otra de las grandes apuestas que estamos teniendo todos los países, porque a veces preferimos salir a otros continentes y no a nuestros países vecinos, y ahora nos va a tocar eso, conocer más a nuestros países vecinos, que siempre tienen un valor diferenciador a la hora de hacer turismo. Siguiente. Bueno, eso es muy en breve. Lo que nosotros queremos hacer es posicionar El Salvador como ese buen destino para visitar, invertir y vivir. Y yo siempre termino mis ponencias con esta frase, porque yo siempre digo que el turismo es como enamorar a alguien para venir a invertir a un país, y después, ¿por qué no decir vivir? Porque primero te enamoras del lugar en donde pasaste las mejores vacaciones de tu vida o en donde pasaste una gran experiencia, y eso tiene también mucho que ver con la calidez de los salvadoreños. Porque si bien es cierto, yo sé que todos han de decir eso suena trillado, pero de la región somos los más cálidos y los más amables. Eso es bien cierto. Entonces, por eso es que cuando, primero, si nosotros le enamoramos al turista y para venir a hacer la vacación a que este lugar llamado Subsidio El Salvador, en donde se ha hecho un torneo mundial, en donde se está cambiando la imagen, gracias también al presidente Bukele, de que esto es un país más seguro, que ha sabido manejar la pandemia, etcétera, nos sentimos orgullosos, lo posicionamos bien. Este turista internacional se enamora del país, se enamora de la naturaleza que ya tenemos en el país, y además de eso, de la calidez de la gente. Entonces dice, bueno, yo voy a recomendar este país, se vuelven embajadores de este país a través del destino. Entonces viene y dice, bueno, pero si yo quisiera vivir en este país, tengo que invertir. Entonces, bueno, voy a invertir y voy a ver cómo me va. Y entonces después es que se vienen muchos extranjeros y se vienen con la familia y ya viven en el país. Esta es como las etapas de, yo siempre le he dicho, las etapas del enamoramiento. Esto es como cuando conoces a alguien, te gusta y decís, ah, ok, me parece, pero no estoy segura si quiero invertir en esta persona. Pero cuando ves que realmente esa experiencia te atrapa y vale la pena, entonces decís, bueno, aparte de invertir, me voy a ir a vivir con esa persona porque ya me enamoré, ya invertí todo este tiempo y me quedo con ella. Entonces siempre lo comparamos y eso siempre lo trabajamos en las marcas países, que era como todas estas etapas en donde el turismo siempre iba a ser como la entrada, es así como la gastronomía, ¿verdad? Que tú te enamoras de un plato cuando lo ves y ya cuando si lo comes y ya también el sabor te convence, ya te quedas y vuelves a repetir ese plato. Entonces, esto es básicamente lo que estamos trabajando. Aquí es bien importante decirles que nosotros dentro del desarrollo turístico territorial, desde Corsatur tenemos una gerencia de desarrollo turístico territorial, donde trabajamos todos estos enlaces. Tenemos en estos momentos los centros de atención turístico, que están en seis CAT que tenemos a nivel nacional. Aparte también tenemos en el aeropuerto internacional. Y lo que queremos es fortalecer ese trabajo. Y lo que estamos haciendo, gracias al Gabinete Turístico, es haciendo toda la articulación con las otras instituciones, de manera que a través de ya sea de los CDT, de las alcaldías municipales y de las ADESCOS, nos dicen, miren, necesitamos aquí, bueno, ahora con las redes sociales y con esta manera también de hacer gestión del presidente Bukele y de todo su gabinete, es a través de redes sociales, nos dicen, aquí nos hace falta un acceso vial, aquí nos hace falta, aquí no tenemos tratamiento de aguas negras, etcétera. Entonces se hace un inventario de todas las necesidades también, porque sabemos que de nada nos va a servir posicionar al país como el mejor del mundo para surfear y venir a visitar los otros destinos turísticos si no tenemos todo lo necesario atrás. Así que yo creo que me tardé un poquito más de lo que yo tenía planeado, pero me quedo atenta a cualquier duda y a enriquecer esta discusión acerca de cómo el turismo también puede cambiar vidas. Yo diría salvar vidas en los territorios, porque a través de esto podés ver cómo cuando alguien como los habitantes de las comunidades de la libertad me decían, aquí me cambió la vida porque pude invertir en mi tiempo y en mi familia, y además ver de qué manera igual puedo hacer otros negocios, hace que te cambie el chip, ¿verdad? Y tú te salgas de aquellas cosas que tal vez no te conviene a la hora de tener un ambiente precisamente que es lo que queremos ya no tener. Alrededor, ya sea de violencia o de pobreza, etcétera. Entonces todo esto va en un conjunto. El turismo no puede hacerse si no tenés todo lo demás resuelto. Muchas gracias, ministra, por haberse adaptado al tiempo.
Solo queremos pedirles a todas y todos que en este momento abran su cámara también, porque como siempre hacemos, en el intermedio que termina la charla y van en la parte de preguntas, tomamos una fotografía con las personas que invitamos. Entonces, esperamos un momentito mientras también van pensando sus preguntas, que las pueden escribir en el chat para nuestra invitada de este día, nuestra ministra de Turismo. Y les pedimos a todas y todos que abran sus cámaras también para tomar una fotografía de grupo. Les recordamos que escriban sus preguntas en el chat y también agradecerles que hayan tomado su tiempo también para el cambio de hora que hicimos para este día a las 4 de la tarde. Bien, creo que ya los que van a abrir la cámara la abrieron. Vamos a tomar la fotografía a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Gracias entonces a todos y vamos a la parte de preguntas y respuestas. Esta va a estar a cargo de nuestra colega Vilma Chanta, así de que Vilma, te cedemos el espacio también para que nos ayudes con esta parte. Hay varias. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están acompañando esta tarde en la sesión. Muchas gracias, ministra, por su presentación. Y bueno, he tratado de hacer 3 rondas de preguntas que las he ido relacionando a partir de los comentarios que han dejado en el chat. Y bueno, como usted sabe, las personas que han estado están como muy interesadas en el turismo y también en cómo se piensa o cuáles son los planes que hay en cada uno de sus territorios. Entonces, las he juntado un poco porque hubieron varias preguntas, solo que con diferentes territorios. Y bueno, la primera es sobre apuestas para el turismo cultural en el oriente del país, si se han considerado. También si existen propuestas para dinamizar los recursos turísticos en la cordillera del Bálsamo. Y la siguiente es si existen también planes para dinamizar el turismo en la zona paracentral de El Salvador. Listo. Justamente en la presentación yo ponía los destinos turísticos especializados en donde ya hemos identificado de esas 3 zonas. Así que no se preocupen que sí estamos elaborando ya no solo planes, sino que ya fortaleciendo los CDTs. Eso es bien importante, la organización que tengamos dentro de las comunidades y dentro de las regiones. Y por supuesto, por ejemplo, en la cordillera del Bálsamo lo estamos incluso haciendo ya un trabajo ya relacionado con SubCity, por ejemplo, por todo lo que implica y la cercanía que tenemos en la zona paracentral también. Y por supuesto, en toda la zona oriental, era la otra, ¿verdad, Vilma? Sí, correcto. También en toda la zona oriental ya tenemos también 3 destinos turísticos especializados en donde ya identificamos. Aquí va a ser bien importante decirle a la población que donde tenemos identificado oferta turística es a donde vamos a estar trabajando. Y por supuesto, aquellas zonas en donde haya potencial, por supuesto, ahí todavía vamos a trabajar de la mano con la municipalidad y con las asociaciones. Porque si bien es cierto, todos podemos tener potencial turístico, es necesario que tengamos, voy a insistir con esto, toda la infraestructura básica para poder ofrecer un buen destino turístico especializado en donde demos atención de primer nivel, porque a eso es a lo que le estamos apostando. Y algo bien importante decirles que este sector ha venido creciendo más que todo en las MIPYMES. El 80% de del sector en todos los rubros del sector son MIPYMES. Entonces también queremos dar estamos tratando de ayudar, no tratando, sino que trabajando de la mano con CONAMIPI, con otras instituciones, con el tema de financiamiento, porque lo que nos va a pasar es, nos vamos a posicionar, nuestro destino se posiciona y debemos de elevar, hacer el upgrade de los servicios turísticos que tengamos en esos destinos. Entonces sí va a ser bien importante eso, pero sí estamos trabajando desde la Gerencia de Desarrollo Turístico Territorial. Con muchísimo gusto le pediría ahí a los técnicos, no sé si lo hacemos a través de Enrique Merlos, puedo dejarles el teléfono de nuestra Gerente de Desarrollo Turístico Territorial, que es Mercedes Silva, el correo electrónico es msilva@corsatur.gov.sb, pero después se lo escribimos, en donde ella tiene mapeado como todos los proyectos turísticos y todo ese trabajo con los empresarios y con las comunidades. Y si tienen algo que a veces no abarcamos todo, entonces ahí nosotros con muchísimo gusto trabajamos de la mano con ellos y vamos fortaleciendo, y puede ser algún destino que incluso ya esté listo
y que nosotros visitamos, vemos, hacemos el análisis, el diagnóstico y después ya lo potenciamos y lo promocionamos. Yo quiero invitar a todos, ahí se me olvidó en la presentación, que puedan navegar y explorar en elsalvador.travel. Estamos haciendo un esfuerzo desde elsalvador.travel de colocar todas aquellas regiones, yo creo que hemos tratado de abarcar todas ellas, en donde ya tenemos destinos turísticos que son los que ya están preparados con oferta turística y que además también son destinos potenciales, porque hay muchos destinos en donde no tenés hotel, donde no tenés restaurante, pero que la gente los visita. Por decirte algo, Salto de Malacatupán, allá en el occidente del país. Ahí no tenemos a dónde se queden o dónde coman, pero sí es un sitio que es muy visitado. Entonces, pero cerca no tenemos oferta turística, que es lo que queremos hacer. Ver de qué manera atraemos esa inversión privada, porque esa es la inversión privada, para que podamos tener ese viaje y además de eso, trabajar con las municipalidades, todo el tema de sostenibilidad, todo el tema, por ejemplo, de la limpieza, de todo el tema de basura, etcétera. Entonces, es como tratar de ver cómo preparamos mejor esos destinos turísticos que ya son potenciales y que son visitados no solo por salvadoreños, sino que también por turistas internacionales. Muchísimas gracias, ministra, por sus respuestas. De hecho, justamente abarcó también otras preguntas que eran sobre todo en la parte de el rol de los actores locales. Y también quiero relacionarlo uno de sus comentarios con la siguiente ronda de preguntas, que es respecto a el apoyo a las MIPYMES. Alguien consultaba si puede ampliar sobre estos fondos de Promitur y hasta cuándo se puede aplicar. También hubo alguien que habló de un emprendimiento sobre tener un centro de enseñanza de idiomas en el municipio de Nejapa, que creo yo que podría estar bien relacionado con esto, y preguntaba cómo podía ser para contactar instituciones que pudieran apoyarlo con ese emprendimiento, muy relacionado con la otra. Y para aprovecharla en esta ronda, otra de las preguntas que tenemos es, ¿cuáles son las estrategias que se están implementando para atraer a los turistas internacionales, sobre todo después de la pandemia? Y además, sobre el turismo interno, si existe una estimación de si se ha incrementado el turismo interno y cómo va la reactivación en diferentes rubros, como la artesanía, el turismo gastronómico, y si existen estrategias de promoción de estos diferentes rubros. Son 5 preguntas. Ajá. El tema de las MIPYMES. Nuevamente dejo el correo electrónico de Mercedes porque ella le puede hacer el match con AMIPE para que puedan ayudarles con el tema de información de fondos. Y así también nosotros como Ministerio de Turismo estamos dentro del Consejo de Administración de Firempresa, que constantemente también está dando fondos. Lo de Promitur también le podemos dar esa información, incluso en nuestro sitio web de www.mitur.gov.sb hay un apartado especial sobre eso, pero lo mejor sería, porque cada caso es diferente, que nos escriba, le puede escribir a Mercedes para ver de qué manera ella ya puede canalizar con las instituciones de gobierno, que esa es la gran diferencia que hay ahora, que sí le damos seguimiento a aquellas solicitudes que nos van llegando. Sobre el tema del emprendimiento del Centro de Idiomas en Nejapa, también yo le pediría que nos puede escribir también a Mercedes para que nos cuente acerca de ese es un emprendimiento que quiere hacer esta persona o que quiere como una guía para ver cómo lo quiere hacer. Pues lo que nos comenta es que es algo que quiere hacer, tiene la idea de tener un centro de enseñanza de idiomas en el casco urbano del municipio de Nejapa y quiere que tenga un enfoque de especialización para intérpretes, de forma que se puedan atender a turistas extranjeros, y preguntaba sobre cómo contactar a los entes y ya usted ya le daba el contacto y okay, la forma en que podía atender esta solicitud. Hacer llegar esta solicitud. Excelente. Bueno, la tercera era cómo estamos posicionando el país. Bueno, estamos posicionando a través, tenemos 3 mercados naturales. Les contamos, nuestras estrategias son, primero, con nuestros 3 mercados naturales. ¿Cuáles son? El mayor porcentaje que tenemos son nuestros salvadoreños en el exterior, por supuesto, nuestra diáspora. Ahora bien,
A raíz de junio de 2019, que el presidente empieza a cambiar la imagen del país, el fenómeno que está ocurriendo es que ya no solo viene la primera generación de la diáspora, sino que vienen los hijos, los nietos, y los hijos y los nietos vienen con los amigos estadounidenses o los amigos asiáticos que viven con ellos en Estados Unidos. Entonces, ese es el fenómeno, y se lo digo porque nosotros lo hemos confirmado con el empresariado turístico. Entonces, ya no está viniendo solo el salvadoreño solito, sino que está viniendo con sus amigos, porque como le están hablando sobre Sub-City, sobre El Salvador, que ya la violencia a través del Plan Control Territorial ya somos más seguros, que además de eso somos de los mejores países que ha manejado la pandemia, que venimos con una jornada de vacunación en donde estamos liderando también en la región. Entonces, todo eso son parte de las estrategias de promoción y además las posicionamos nosotros. Con esto lo que hacemos es que hacemos campañas de promoción específicas en estos targets, o sea, precisamente en aquellos estados donde tenemos más salvadoreños en el exterior, Los Ángeles, Maryland, o sea, donde ya sabemos que lo tenemos que hacer, precisamente por eso a veces no lo vemos nosotros los salvadoreños, porque es con ellos que nos vamos directamente. O sea, así es que atraemos más turistas. Y por supuesto, nosotros tenemos planificado ya después que tenemos este mercado natural de Estados Unidos, de nuestros salvadoreños en el exterior, de la primera, segunda y tercera generación, tenemos a nuestros vecinos, los guatemaltecos y los hondureños. El fenómeno que ha ocurrido es que antes era más grande el porcentaje de los guatemaltecos y hondureños que de nuestros salvadoreños en el exterior. Lo que ha pasado ahora es al revés. Vienen más salvadoreños en el exterior de primera, segunda y tercera generación que nuestros vecinos de Guatemala y Honduras, precisamente por el contexto que tienen ellos y la situación que tienen ellos de la pandemia, ¿verdad? Bueno, Guatemala ha tenido varias olas, también Honduras, entonces eso ha disminuido, entonces por eso hemos enfocado más en estos momentos, este año, sobre todo en estos últimos meses, en salvadoreños de la diáspora. Y la otra es, dentro de la estrategia, por supuesto, hacer torneos mundiales, como el que acabamos de tener, del Torneo Mundial de Surf, que ahí sí logramos también que vinieran de otros países, de Sudamérica y también de Europa. Entonces, esa es nuestra apuesta, porque al posicionarlo mejor y además nos estamos posicionando en medios internacionales a través del éxito también que tuvo el Mundial, fue tan exitoso que nos dieron la sede tanto del Junior del año 2022 como del próximo premundial que vamos a tener en el año 2023. Eso hace que genera confianza y que vengan también y que nos recomienden, ¿no? Entonces, es parte de la estrategia, aquí se lo estoy resumiendo, pero hay toda una cantidad de actividades que se hacen. Por ejemplo, acabamos de hacer una rueda de negocios en Guatemala, vamos a estar yendo a Panamá también, vamos a estar yendo también cerrando convenios, acabamos de cerrar un convenio con la alcaldía de Miraflores, de Perú, que es un destino turístico que bastante visitado por el tema del surf. Perú ha trabajado muchísimo el destino a través del surf. También estamos trabajando convenios específicos con República Dominicana, porque a República Dominicana llega mucho europeo, entonces viendo de qué manera también fortalecemos estas relaciones. Es decir, hay que hacer muchas actividades uno a uno, ahora ya no es como antes, ¿verdad?, que se hacían ferias o qué sé yo, sino que ahora ya estamos haciendo el uno a uno, el B2B, porque eso es lo que se necesita sobre todo para generar esa confianza en el destino, ¿verdad? Y qué mejor manera de hacerlo cuando hemos sido el único país de la región que ha hecho un torneo mundial bioseguro en donde tuvo más de 1.500 personas de más de 50 naciones del mundo. Entonces eso te posiciona, eso ha sido de verdad. Yo les puedo asegurar, porque me lo han dicho la gente de alojamiento, también de alimentación, que sus ventas han subido. También estamos haciendo un estudio post de todo el torneo. Sobre el turismo interno, sí, también ha aumentado, según nuestros datos, un 30% de turismo interno, sobre todo aquellos destinos muy emblemáticos como los del occidente del país. Por supuesto, Sol y Playa. Prueba de ello es que todas las distribuidoras de energía eléctrica nos han dicho que la demanda que tienen todos los fines de semana es de más del 30%, más de una vacación de Semana Santa normal previo a la pandemia. Entonces, eso te da una idea de que tenés los hoteles llenos, los Airbnb también llenos y, por supuesto, tenés todas las refrigeradoras, todos los aires acondicionados a full, etcétera. Y lo mismo le pasa en la zona oriental. Es decir, eso es lo que se está desarrollando más que todo. Y otro aumento que se ha dado también es mucho en la zona norte de Chalatenango y, por supuesto, en algunos destinos específicos en el oriente del país, como Berlín, Alegría. O sea, ya nos han reportado como a dónde es que más las visitan, porque son los destinos que también más ya se han dado a conocer y se han más
promocionado y se ha posicionado. Entonces, lo que queremos hacer también es preparar los otros destinos para que así de esta manera ese turismo interno aumente, ¿verdad? Y se pueda hacer una dinámica de economías locales, ¿verdad? Y la otra era la, a ver, recordame la quinta. ¿Qué estamos haciendo con la reactivación del sector en cuanto a las artesanías, gastronomía, etcétera? Decirte que según ley las artesanías no están dentro de los rubros de turismo, sino que son actividades anexas. Pero nosotros sabemos que muchísimos de los que vienen a hacer turismo, lo primero que quieren es llevarse una artesanía del país, o lo primero que quieren hacer es saborear toda nuestra gastronomía salvadoreña. Y antes no se pensó así. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es haciendo alianzas muy estratégicas, aparte de que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Medio Ambiente y también toda la Cámara Salvadoreña de Turismo, que tiene también ARES, que es la Asociación de Restaurantes del Salvador, trabajar de la mano para poder ver cómo fortalecer también todo aquello que tenga que ver con ya sea gastronomía, artesanías, etcétera. Entonces, sí estamos trabajando de la mano y viendo de qué manera también elevamos la calidad de lo que podemos tener con nuestros artesanos. Y ahí también juega un papel muy importante con AMIPE para el tema de dar promoción, publicidad y además de eso también cofinanciamientos. Así que sí estamos trabajando en ese sentido y con muchísimo gusto también Mercedes Silva, y a la pobre Mercedes me está viendo a este lado diciendo todo, me lo van a preguntar a mí, pero ella es la punto focal y cualquier cosa yo también doy mi correo electrónico que también yo lo contesto. Me tardo un poquito porque tengo varios en cola, pero con muchísimo gusto, si es algo específico que ya no les atiende Mercedes, yo veo y ahí le presiono, pero seguramente ella siempre les va a contestar. Mi correo electrónico es ministra.paldez@mitur.gov.sb y le pido también a mis técnicos que ahí lo apunten para que lo tengan y cualquier cosa yo siempre contesto y en mis redes sociales también a veces suelo tardarme porque esas las veo yo, pero contesto y específicamente tratamos de ver de qué manera les ayudamos. Aquí es bien importante decir que a veces vienen con una idea, entonces es como, pero ustedes saben que hay que seguir procesos y procedimientos para que la idea se concrete. Y a veces lo que nos pasa a los salvadoreños, y esto es en general en todos los sectores, es que si ya el primer paso no me gustó, ya no sigo. Entonces ahí yo siempre les digo a todos, eso no importa el sector, que tenemos que ser perseverantes, persistentes y resilientes si queremos llevar a cabo, concretar a una idea, y sobre todo en este sector en donde el entusiasmo y la pasión que le ponemos no es suficiente si no tenemos esos otros tres componentes de perseverar, resistir y ser resiliente. Muchísimas gracias por sus respuestas. Y bueno, para la última ronda, para la tercera, tengo dos preguntas. Y estas dos preguntas son respecto a si existen dentro del Ministerio de Turismo propuestas para incorporar a personas retornadas forzosamente y cómo se podrían incorporar en el sector turismo aprovechando pues las habilidades que han adquirido. Y la última, un poco más abierta para que también usted nos comente, nos pueda ampliar más sus presentaciones sobre las expectativas de crecimiento en el sector turismo para el 2021. Excelente. Bueno, respecto a las personas retornadas, justamente, no sé si ustedes ya vieron que tenemos, no desde el Ministerio de Turismo, pero sí ha sido gracias a este trabajo articulado, Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya tiene un programa para mujeres retornadas en la libertad para que puedan aprender a elaborar tablas, entonces, de surf, por ejemplo, y además de eso también tenemos capacitaciones que tienen que ver con el idioma inglés para que puedan especializarse y puedan atender al sector turístico, porque no es lo mismo saber inglés que tener ese inglés técnico especializado. Entonces eso justamente lo estamos trabajando y justamente estamos trabajando esto con Naciones Unidas a través, por supuesto, del Programa Mundial de Alimentos y con Cancillería, como les decía, porque, por ejemplo, con el Programa Mundial de Alimentos queremos hacer un programa específico para chef. ¿En qué sentido? El Programa Mundial de Alimentos se dedica justamente a trabajar con la gastronomía de los países en donde va.
Entonces, esto también se va a hacer y se va a hacer en los destinos priorizados por nosotros. Así que si es alguien que vive en La Libertad o en algún destino turístico especializado el que me ha hecho esa pregunta, yo le pediría que también a Mercedes le cuente qué es lo que él sabe hacer o si le interesaría también hacer en alguno de esos programas para poder incluirlo en esto o que esté pendiente de las convocatorias que estaremos haciendo en conjunto con la cooperación internacional o con nuestros homólogos del gobierno. La otra sobre las expectativas del 2021. Bueno, si no me equivoco, hemos calculado justamente que vamos a tener un ingreso de visitantes de 1.2 millones y que eso nos va a generar un ingreso de 800 millones de dólares de divisa y sobre el turismo interno 11 millones de viajes. O sea, como ven, sí, el turismo interno es el que pesa más y nosotros le estamos apostando que vamos a volver al año cero. ¿Qué quiere decir el año cero? Que vamos a volver como estábamos previo pandemia en el año 2022 a finales. O sea, si Dios no lo permite y esta pandemia nos deja, hacerlo un poquito a mediados del año 2022. Porque la OMT está calculando que vamos a volver al año cero al finales del año 2023. Nosotros estamos apostando, gracias al buen manejo de la pandemia, que de la región vamos a ser los primeros en recuperemos que este sector sea uno de los más importantes para generar empleos y para generar divisas. Bueno, muchas gracias por su respuesta, ministra. Yo también quiero aprovechar para pedirles, para comentarles que también todas las presentaciones las ponemos en nuestra página web, desarrolloterritorialsb.org, y ahí van a poder encontrar la presentación que nos va a facilitar el equipo, y también esperaríamos poner los contactos que ya nos mencionó la ministra a lo largo de su presentación. Les agradecemos a cada uno de ustedes por las preguntas que nos han hecho en esta presentación. Y bueno, esperamos que haya sido también muy constructivo e informativo respecto al desarrollo del turismo en El Salvador. Otra vez, muchas gracias por sus respuestas, ministra. Y Enrique, con esto finalizamos esta sección. Bueno, muchas gracias, ministra, por haber tomado el tiempo para compartir con nosotros. Somos un grupo de personas que trabajamos los temas de desarrollo territorial desde diferentes espacios, desde diferentes redes, y nos interesa este diálogo con personas como usted, que están al frente de una cartera tan importante, porque queremos ir conectando diferentes aristas del desarrollo territorial con temas como el turismo, por ejemplo. Toda la información que usted nos ha dado hoy, pues está grabada, la vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a todas y todos ustedes a que se suscriban al canal de YouTube de la Red de Desarrollo Territorial también, para tener acceso a todos los videos que estamos desarrollando desde ese canal. Muchísimas gracias de nuevo, ministra, por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes y a todas también, y esperamos verles en la próxima charla de Hablemos sobre Realidad Nacional. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Chao, mi lady. Ahí te veo. Chao. Gracias, Enrique. Gracias, Vilma. Pues sí, qué gusto verte, ¿verdad? Igual. Chao a todos. Y éxitos. A ti también, gracias.